Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy vamos a preparar una deliciosa sopa campesina. Vamos con los ingredientes. Sopa campesina para 5 personas, 150 gramos de champiñones naturales picados, 150 gramos de elotes, una calabaza picada, 2 zanahorias picadas, un manojo de espinaca o chaya fileteado, un diente de ajo, media cebolla picada, un cubo de caldo de pollo, un manojo de pasote, 2 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto y tortillas en julianas fritas. Pues qué bueno que ya están aquí con nosotros esta mañana para preparar esta riquísima sopa. Cuando pensamos en un plato completo, en una comida completa, a veces pensamos que tiene que ser muy elaborado, preparar la carne, algún arroz o pasta y las verduras. A mí me gusta que en la receta de hoy vamos a poder preparar una comida completa con muchos vegetales, con una buena proteína, pero vamos a hacer una sopa, por lo tanto vamos a hacer un solo proceso de cocción donde vamos a integrar todos los ingredientes. La propuesta de esta mañana para esta sopa campesina, desde luego con todos los vegetales que tenemos por acá, como son la calabaza, la zanahoria, los elotes, en este caso elotes naturales, que nos van a servir como este carbohidrato que vamos a requerir en esta comida completa. Yo compré el elote cocido, simplemente lo desgrané y aquí tengo ya los granitos listos que se van a ir al proceso de cocción. Si ustedes no lo encuentran naturales, igualmente pueden utilizarlos en conserva, nada más que va a ser un poquito más dulce. La propuesta también esta mañana es con la espinaca, pero igualmente si ustedes tienen chaya, nos sirve perfecto para esta preparación. Y en el caso de la proteína, pues vamos a utilizar también otro complemento, como son los champiñones. Y aquí, como les he comentado anteriormente, para limpiarlos, un trapito ligeramente húmedo, vamos a pasarlo sobre toda la parte de arriba. Vamos a limpiar nuestros champiñones. Aquí yo ya había adelantado un poco el paso previo de la limpieza. Vamos a picarlo y vamos a utilizar todo. Vamos a utilizar tanto los tallitos como en este caso la parte del sombrero. Simplemente los vamos a picar. También vamos a picar los tallos. Vamos a quitarle otro, vamos a picarlo rápidamente. Ahorita continuamos con la picada de los champiñones y voy a explicarles por qué también es importante, vamos a reservarlos por acá. También es importante cuando cocinemos que la presentación de nuestros platillos sea pues muy agradable y muy padre para nuestros comensales. Cuando en casa yo compro tortillas, miren, en esta ocasión yo encontré estas tortillas de color. A mí me gusta cortarlas en julianitas, sobre todo cuando están frescas. Nada más de esta manera, con un cuchillo muy filoso de preferencia o incluso con una tijerita, cortar las julianas de tortilla. Aquí vamos a cortar nada más unas más para que ustedes vean. Y lo que yo hago es, aquí tengo un pasito previo, ponerlas en una charola, ya que estén, miren, aquí tengo de los dos colores, ya que estén bien picaditas en juliana, y dejarlas generalmente cerca de la estufa, porque ahí es donde se concentra el calor, durante 2 o 3 días nada más a que se sequen. Esto al final nos vamos a pasar a un proceso de fritura y nos va a dar una presentación muy bonita para nuestra sopa campesina. Voy a seguir integrando los ingredientes y ahorita nos vamos a la estufa. Pues aquí estamos listos para integrar todos nuestros ingredientes a esta sopa campesina, un poquito de aceite de oliva, que va a ser muy fácil de preparar porque esta comida completa la vamos a hacer en un solo paso. Empezamos con cebolla y ajo. Nuestra olla está bien caliente. Cebolla y ajo ligeramente para que quede transparente nuestra cebolla. Aquí vamos a añadir los elotes, porque en este caso, como les comenté, son naturales. Necesitamos un proceso de cocción un poquito más largo que si fueran elotes en conserva. Entonces vamos a empezar desde aquí a cocerlos por el tiempo. Aquí tenemos flama alta. Vamos a incorporar los champiñones. Seguimos integrando. Vamos a esperar unos 3 minutos para que estos vegetales empiecen a soltar su agua, la humedad que tienen. Y después vamos a añadir el resto de los vegetales. Pasados 3 minutos, vamos a añadir el resto de los vegetales
En este caso tenemos la calabaza. Puede ser, si ustedes tienen calabaza italiana o zucchini, igualmente lo pueden usar. Aquí estamos utilizando una calabaza criolla, que es un poco más durita que la calabaza italiana o zucchini. Y después vamos a añadir la zanahoria. Además, como siempre, en la medida que nuestra comida sea colorida, añadiendo estos vegetales, estamos desde luego poniendo un poco más de vitaminas a nuestros alimentos. Aquí vamos a ponerle la pimienta. No hemos añadido la sal porque vamos a poner un cubito de caldo de pollo. Momento de añadir el agua para nuestra sopa. En un momento vamos a poner un poquito más, que rebase ligeramente los vegetales. No hemos añadido la espinaca, la vamos a poner casi hasta el final, porque es un vegetal que se cuece con mucha rapidez y no queremos sobrecocerlo. Ya sea que utilicemos la espinaca o la chaya, vamos a dejarla hasta que esto esté hirviendo. Vamos a añadir el cubito de caldo de pollo, unas hojas de pasote o una ramita de pasote, que va a darle un sabor y va a irradiar con todo ese perfume que tiene el epazote nuestra sopa. Y nada más vamos a rectificar con un poco de sal la sazón. Esperamos que esto dé un hervor, lo tapamos y cocemos por 5 minutos. Han pasado 5 minutos desde que terminamos de integrar todos los vegetales y es momento ahora, ya que esto hirvió, de poner nuestra espinaca. Vamos a dejar simplemente caer. Esto se va a cocer en 2 minutos, nada más. Y vamos a ponerle un poquito más de agua que deje un ligero hervor. Rectificamos el sazón en este momento, a ver cómo está. Tal vez un poquito más de sal. Añadimos el agua y nada más esperamos 2 minutos y estamos listos para el plato de presentación. Pues ya listos con nuestro plato de preparación, así de rápido ya obtuvimos una comida completa, con muchos vegetales, una buena proteína, un carbohidrato y para coronarlo con este toque para nuestra familia, acá tenemos las frituras, vamos a ponerle un poco aquí en el centro. ¿Cómo cambia nuestra preparación? Simplemente un poco de color, de decorado. Como les dije, ustedes si no tienen estas tortillitas de colores, pueden hacerlo con unas tortillas normales, nada más así en julianitas. Y aquí me quedo adornando este plato. Recuerden que estas y muchas recetas más, ustedes las pueden encontrar en YouTube, en Cocina de Adi. Entren, van a encontrarse con muy gratas sorpresas. Regresamos al estudio con ustedes, chicos, y yo los espero aquí en el siguiente espacio de cocina. Hasta la próxima.